actualmente se ha decidido cambiar de delegado en Arroyo Dulce, pero se conoce poco sobre los motivos por el cual fue removido del puesto, así que si usted nos quiere contar un poco. Mira, yo te voy a decir que el motivo me parece que no hay casi ninguno, al contrario. He puesto todo de mí para darle al pueblo de Arroyo Dulce todo lo que realmente se merece. Con Alessandro, le he puesto el local, le banqué la campaña, le pagué los fiscales de bolsillo mío. Así que no sé qué más quería el señor Alessandro que le hiciera. Yo creo que la mano vino cuando quisieron hacer una fiesta acá en Arroyo Dulce. Fiesta electrónica. Cuando fue una fiesta electrónica, exactamente. Acá vinieron en un papel que lo tengo acá, que dice que las fiestas no se podían hacer y por debajo las dejaban hacer. Entonces, eso es lo que no entiendo yo. Entonces yo fui 3-4 veces, como no quería el pegado, porque quedamos pegados yo y el oficial de acá, si pasaba algo. Usted, digamos, que se estaba negando a hacer una fiesta que ellos sabían. Exactamente, sí, porque yo no quería tener problemas, por supuesto, ni al pueblo traerle problemas. La fiesta no le hicieron acá después porque el club no tenía habilitación. En ese momento, cuando traje este papel y fui a ver un señor de un club, y de ahí me llama a las 7 de la tarde, que yo estaba en la casa de un amigo, el hijo de Alessandro, diciéndome que yo no me metiera con los clubes, que esto, que el otro. Yo nunca me metí con los clubes. Y bueno, entonces, desde ese momento, el señor Alessandro 2 meses no me habló más a mí. Pero iba todo muy bien con el intendente, y ya te digo, a partir de que yo me puse a esa fiesta, el señor intendente cambió conmigo totalmente. Dicen que yo tengo mal carácter, ¿no es cierto?, que yo peleaba con la gente. Pero si en ese caso, si yo peleo con la gente, le dije que me traiga a ver con quién peleé, no me lo trajo. Y si fuera el caso de que yo peleo con la gente, algo le tendrían que echar 100 veces por mal educado. Vamos a lo correcto. Porque la gente sabe, yo creo que cuando uno actúa de buena manera y pone todo, muchos están agradecidos y muchos a lo mejor no. Esto es así, alguno te va a querer, alguno no. Pero yo lo que más me duele, ya le digo, que una persona de un momento a otro cambie tanto. Pero esto, como sea, el señor Rafael, que vino acá a Arroyo Dulce, vino durante varios meses, 4 viajes hacía con la camioneta, como dijo Miriam Antonucci en el Consejo Deliberante el otro día, ¿no es cierto? Es cierto, 4 viajes por día, ¿para qué? Para traer un papel, una cosita. Porque la gente hasta último momento la manejó yo, no la manejó el señor Rafael. Quiero que lo sepan eso también. Quiero que le sepa que el señor Rafael se arregló toda la camioneta con el presupuesto de Arroyo Dulce. Usted no tenía vehículo, ¿no? De la municipalidad. No tenía vehículo. El vehículo lo puse 11 meses yo, 11 meses yo, pagué el gas del bolsillo mío yo. Durante 11 meses, que ellos dijeron que ahora me iban a reconocer con una goma y unos amortiguadores. Que diga las cosas, que no le mientan a la gente, que no le mientan, como sea, en el sentido de acá se puede hacer muchas cosas en Arroyo Dulce. A mí la bronca que me da que quieren inventar como que el señor Rafael hizo todo y no es así. Hasta último momento, si usted quiere, señora periodista, pregúntele a los empleados y le van a decir. Personal tuve yo mismo hasta las 6 de la tarde, 7. Yo trabajando, quemando todo también, con 2 chicos más. Yo estoy con la conciencia tranquila porque en ningún momento el presupuesto sobraba, así que quiere decir que yo no la plata tampoco la tiré, bajaron muchas las compras de aceite, las compras de todo. Entonces quiere decir que yo no estaba haciendo las cosas mal. Lo que estaban haciendo las cosas mal ellos, porque ellos te quieren manejar como si uno fuera un muñeco, ¿te das cuenta? Te dan un presupuesto y lo manejan como quieran ellos. Yo le voy a decir una cosa, 5 o 6 meses que está Rafael y son 100.000 pesos. Y los compañeros municipales que están ahí no tienen ni ropa. Porque el otro día vino el señor Alessandro. ¿100.000 pesos de qué es? Pues. De sueldo, porque él está cobrando como 20.000 pesos por mes. Y a la vez le voy a decir otra cosa. Él figura y firma la boleta como secretario de turismo. Así que yo le voy a hacer una pregunta, que le hagan la pregunta va los concejales, como es secretario de turismo y es delegado de Arroyo Dulce, entonces el otro sueldo, ¿quién lo cobra? Yo elegí la municipalidad, vayan a sacarle una foto, está todo limpito atrás, está todo prolijo, las herramientas que no servían se llevaron prácticamente todo para Salto, y cuando recién
Yo creo que hubiera empezado a trabajar como realmente tiene que trabajar las personas, con herramientas, ¿no es cierto? No con promesa. A mí, el señor Alessandro, cuando vino, me dijo tener que esperar un año. No alcancé. Yo no renuncié, me echó el señor por decreto, que lo tengo acá, me echó por decreto, no porque yo me quisiera ir.